Webinars are made possible thanks to generous donor support. If you'd like to contribute, please visit our website autism.org. Hola, ¿cómo están? Me llamo Moira Peña y estoy aquí presentando para el Autism Research Institute. Gracias por acompañarnos en este seminario web de ARI de hoy. Este seminario va a ser grabado y la reproducción estará disponible en línea más tarde, hoy, después de la charla. Los certificados gratuitos de participación están disponibles al completar con éxito un breve cuestionario de conocimiento y uh, los enlaces se proporcionaron en sus correos electrónicos de recordatorio de ayer y de hoy, esta mañana temprana. Por favor, siéntanse libre de compartir el enlace con cualquier persona que pueda estar interesada en esta charla y ahora... Eh, eh, voy a empezar yo la presentación. Así que me llamo Moira Peña, soy una terapeuta ocupacional trabajando en Toronto, Ontario, Canadá. Y hace más de 20 años que trabajo con personas autistas, con, con niños y con jóvenes, y ahora también con adultos autistas en el hospital Holland Bloorview Kids Rehabilitation hospital. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor pónganlo en, la, en el chat y yo voy a tratar de también um, contestar esos comentarios. Acuérdense que yo hace muchísimo que vivo aquí en Canadá, así que a veces me cuesta un poquito el español y nada más les pido la, la paciencia hasta que lo puedo traducir. Bueno. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del autismo y el procesamiento sensorial y le quiero dar estrategias prácticas para usar en casa. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla de hoy? Primero, les quiero explicar qué es el procesamiento sensorial y por qué es importante cuando estamos hablando del autismo. También les voy a dar las razones por la que hay que tener en cuenta las diferencias en el procesamiento sensorial en relación con el autismo. Y vamos a hablar de estrategias basadas en evidencia que pueden apoyar y capacitar a la persona autista, porque el, lo importante de todo esto es que la, sabemos que el autismo no, es, no se cura, pero lo que estamos haciendo ahora es comprenderlo mejor, así podemos ayudar y apoyar a las personas autistas. Mucho mejor de lo que lo hacíamos antes y ahora hay mucho más eh, evidencia en el sentido de procesamiento sensorial que voy a compartir hoy con ustedes. Bueno, primero, ¿qué es el procesamiento sensorial? Este es el modo en que interactuamos con el mundo a través de la recepción de mensajes sensoriales de nuestro cuerpo, o sea, por ejemplo. Eh, tengo hambre, tengo que ir al baño, estoy cansada, todas esas sensaciones que vienen del el, el cuerpo interno, ese es el sistema interoceptivo, y también las sensaciones que recibimos de nuestro medio ambiente, o sea, por ejemplo, la, lo que vemos, la vista, los sonidos. Eh, cómo se sienten las cosas con el sistema táctil, eso es eh, la, lo sensorial que viene del medio ambiente. Y cómo interpretamos esos mensajes y así nosotros entonces después hacemos nuestras respuestas conductuales. Entonces, lo que hay que entender es que todos somos seres eh, sensoriales, todos procesamos sensaciones. Y eso impacta en cada dominio del funcionamiento humano y la participación. También lo que hay que saber es que el procesamiento sensorial es un proceso que pasa en el subconsciente, es neurológico y pasa en el subconsciente. O sea que ahora mismo ustedes me están escuchando y no están pensando, uy, um, ¿dónde están mis piernas para poder sentarme bien? O sea, todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo hago para no caerme de la silla? ¿Cómo hace mi cuerpo para tener ese tipo de, de um, balance, o sea, de equilibrio, por ejemplo? Eh, todo eso lo hacemos en el subconsciente. Entonces, el problema pasa cuando algo que tendría que, que eh, pertenecer al subconsciente eh, empieza a... Eh, formar parte de la mente consciente. Entonces, a veces las personas autistas y otras personas neurodivergentes tienen que pensar conscientemente, conscientemente a dónde está el cuerpo eh, en relación al espacio. O sea, que tienen que mirar a sus manos. A sus piernas por ejemplo uno lo ve cuando un chico se está eh, comiendo por ejemplo es que están como eh, guiando con la vista al cuerpo porque lo tienen que hacer como más conscientemente no eh, entonces imagínense si estamos siempre como un estado de hipervigilancia eso cansa mucho y yo es como ahora mismo por ejemplo estoy haciendo esta presentación en español pero lo que estoy haciendo lo estoy trabajando mucho porque lo pienso en inglés lo traduzco en español y después lo digo todo esto que te, realmente tendría que ser subconsciente hablar el español para mí pero no lo es lo tengo que pensar entonces esto cuesta más esfuerzo y cuando algo Um, cuesta mucho más esfuerzo, uno se cansa, eh, tiene poca paciencia, se frustra, eso pasa mucho con, con la gente autista, se frustran, se frustran fácilmente, pero es por esto, porque siempre están en este estado de hipervigilancia y de tener que trabajar más y más para poder... Eh, eh, convivir con, con, con el resto de las personas y en, el, en los entornos en donde se están. Bueno, entonces eso, eso hay, que, hay que mantenerlo en cuenta, que, eh, que a veces la gente autista no tienen, eh, no pueden pensar en la comunicación, no pueden pensar, bueno, ¿cómo digo esto? o, o cómo eh, portarme en alguna manera, porque tienen que pensar en todos estos sentidos eh, en una manera consciente. Entonces, hay, eh, siempre nos han explicado que tenemos cinco sistemas sensoriales, ¿no? La vista, el, el, el sistema auditivo, el sistema, el sistema olfativo, el sistema gustativo y el sistema táctil. Entonces, eso lo sabemos todos, pero en realidad hay ocho. Y, y aquí los, hay tres que los llamamos los sentidos ocultos. Y esos son muy importantes de tener en cuenta. El sentido oculto. El primero es el sistema vestibular, que es súper importante porque este es el, el sistema que nos da sentido de la posición del cuerpo y el movimiento. O sea, que nos dice si nos estamos moviendo eh, para enfrente, yendo para atrás o moviéndonos en círculos, por ejemplo. O eh, si tenemos la cabeza. Eh, boca abajo, que eso, a la, que eso a los chicos autistas les gusta mucho, es como que eh, empiezan a activar este sentido, entonces como que ponen sus cuerpos en posiciones diferentes, eh, atípicas, y es, y es, es esto, es, un, es como una manera de activar este sistema vestibular, porque puede ser hiper o um, hiposen, pero de eso lo vamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, el sistema vestibular, el otro es el sistema propioceptivo. Este es el sentido de los músculos, los músculos y las articulaciones, ¿no? Entonces piensen que cuando uno está, está um, uh, haciendo las escaleras, uno no piensa dónde están el pie y cuánta fuerza tengo que hacer para subir las escaleras. Lo hacemos automáticamente. Eso es por el sistema proprioceptivo que nos dice cuánto esfuerzo eh, poner cuando estamos haciendo un movimiento, ¿no? Sin tener que mirar a los pies. Entonces, cuando estamos yendo a las escaleras, cuando, por ejemplo, nos ponemos una mochila, un backpack, eso también es el sistema proprioceptivo porque no lo estamos mirando, pero sabemos dónde está y sabemos cuánta fuerza poner para ponerlos la mochila, por ejemplo. Espero que esto, sea, que, eh, que esto sea entendible y si no, por favor, me lo, me lo ponen en el chat y lo puedo explicar. Bueno, es el sistema proprioceptivo. Y en el autismo lo que podemos ver es que, es que generalmente eh, las personas autistas o le ponen mucha fuerza a algo, o sea que es como que eh, quiebran al lápiz o lo agarran con muy poca leve fuerza, como un pincel. Entonces es como eh, es, eh, ponerle la, la fuerza que requiere. Eso es lo que cuesta. En el autismo. Entonces, uno ve que los chicos, por ejemplo, cuando caminan, es como que, que lo hacen bien fuerte y tal vez eh, cierran la puerta y es súper fuerte o lo opuesto, súper leve. O sea, en, en, en eso se ve esas diferencias en el, en el sistema proprioceptivo. Y el último sentido oculto es el sistema interoceptivo. Y este sistema interoceptivo, eh, ha, ha habido un gran interés en los últimos como cinco años. Todo el mundo está hablando del sistema interoceptivo. Y el sistema interoceptivo, como ya lo comenté, es el sentido de los órganos internos. O sea, es, ese, es saber si uno tiene hambre, si uno tiene sed, si tiene que ir al baño. Eh, es también saber, por ejemplo, cuando uno ve el amor de su vida y y tenés todos esos sentimientos. Es ese es el sistema interoceptivo, ¿no? Es saber que es porque a la persona le atrae eh, la diferencia entre eso a los, los sentidos de ansiedad, por ejemplo. Que son, se comparan, pero uno sabe la diferencia. Ese es el sistema interoceptivo. Otro ejemplo sería... Uh, para ustedes que han tenido, um, en, en, que se han embarazado, tenido uh, bebés, es la diferencia entre un movimiento de un bebé y un movimiento del de sistema digestivo. O sea, que es, su, o sea, es, o sea eh, sabemos cuál es la diferencia. La persona autista tal vez no, tal vez no pueden identificar la diferencia entre esos dos tipos de información. Así que el sistema interoceptivo está muy involucrado eh, en cómo, eh, no solamente cómo sentimos, pero en las emociones. Eh, cómo se siente el cuerpo cuando uno está triste, cuando uno está feliz, ah, cuando uno está excitado, cuando uno tiene cansancio. Todas esas diferencias las sabemos por el sistema interoceptivo. Bueno, entonces... La que hay que pensar es que en el autismo tenemos este fenómeno de, eh, los, de so los desafíos en el en eh, procesamiento, procesamiento sensorial. Entonces, por ejemplo, les voy a dar algunos eh, ejemplos en, en ejemplos que he visto en mis clientes o en mis pacientes, como le decimos. Por ejemplo, si uno es hipersensible a la luz, no le gusta la luz, se tapa los ojos, eh, eh, el, niño, el niño quiere salir corriendo. Eh, y eso, esto se ve mucho en las escuelas, porque tienen estas luces de, de fluorescente, y eso a, a las personas autistas le, le tienden a eh, molestar mucho. Eh, entonces, cuando eso pues eso es ser hipersensitivo, muy sensible, cuando uno es hiposensitivo a la vista, por ejemplo, busca más, busca más información visual, ¿no? Entonces puede ser que miren a un a juguete y miren las rueditas mucho porque están buscando más información visual. Bueno, eso sería la vista. Le doy una, un ejemplo del sistema auditivo. Y esto es bien común, y esta es una de las señales que vemos más en los chicos de eh, que están bebés que después se diagnostican con TEA, es que se cubren los oídos, ¿no? Son hipersensibles al sonido, se cubren los, los oídos. Y no a todos los sonidos, pero eh, especialmente si están ansioso, ansiosos, se cubren los oídos más. Y ser uh, hiposensible sensible en el sistema auditivo es buscar sonido, es vocalizar, es eh, buscar cosas que hacen sonido, eh, o sea que, que estás buscando más información. Bueno, el sistema olfativo, si uno es hipersensible al sistema olfativo, eh, por ejemplo, tal vez tengo un, tengo un cliente que... En, que no, no puede comer en la cocina porque los olores de la cocina a él lo molesta muchísimo, entonces él tiene que comer en la sala. Eso es ser hiper sensitivo a los olores. Si uno es hiposensitivo a los olores, entonces tal vez no se, no se da cuenta si eh, la comida tal vez ya, eh, ya se pudrió y uno, y uno no se da cuenta de eso. Y también eso está involucrado en lo que le dicen pica o pica, cuando el los chicos comen cosas que no tendrían que comerse, se ponen cosas en la boca para sentir más. Eh, a ver si tengo algún comentario aquí. Ah, sí, buenas tardes a todos. Y um, bueno, entonces, ese es bien, bien simple, porque hay muchísimos ejemplos, pero le estoy dando algunos ejemplos. El sistema gustativo, esto también es muy común en autismo. Um, tenemos la, la, las personas autistas de hasta de 70 hasta algunos eh, algunas bases científicas nos dicen que hasta el 96% de las personas autistas tienen problemas con eh, la selectividad alimentaria o sea que no comen eh, las diferentes comidas porque eh, les cuesta mucho o la temperatura o como la textura eh, esto de comer es bien, es como que viene con autismo, o sea, es, es, es algo que vemos siempre. Eso es ser hipersensible y ser hiposensible en el sistema eh, gustativo es como que les digo de ponerse cosas en la boca y eso. Y el táctil, eh, si estamos si somos hipersensibles al sentido táctil, eso se ve mucho de los chicos que no pueden poner, que no pueden tolerar etiquetas de la ropa los zapatos eh, tengo muchos chicos yo vivo, en, yo vivo en un país frío chicos que no se ponen las botas en el invierno porque eh, no pueden tolerar eh, ese sentido de que, de que los pies estén apretados, por ejemplo eh, la ropa eh, que solamente se ponen un tipo de medias, de socks en inglés, ¿no? Solamente porque, porque si no le molesta mucho. O sea, ser muy particular en eso de la ropa es, es algo que vemos mucho con gente autista. Y si uno es hipo sensitivo al sentido táctil, entonces es como que siempre buscas cosas para tocar y, y estás siempre tocando cosas, estás caminando en la escuela y, toca, y tocas la pared, por ejemplo. Um, y eh, para dar un ejemplo también del, de lo que es el procesamiento sensorial en autismo, el sistema, el sistema vestibular, si uno es hipersensible, eh, por ejemplo, tienes miedo a ir a un columpio. Tienes miedo de salirte del auto, del carro, porque es como que, eh, 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 o sea, el movimiento causa, le causa como que estás en un, siempre estás como en un estado de hipervigilación, eh, porque el movimiento, eh, no, 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 no se sienten seguros. Y si sos hiposensitivo al sistema vestibular, buscas movimiento, o sea... Te mueves todo el tiempo en el, en el colegio, te mueves así, en giros, eh, no caminas, corres, siempre estás en movimiento y eso lo vemos mucho. ¿Y qué pasa? Que si no entendemos que esto también puede ser sensorial, lo vemos como que es algo conductual, lo vemos que es como que la persona, el chico, es, eh, se está portando mal, es caprichoso. O sea, por eso es tan importante eh, saber el perfil sensorial de la persona, porque ahí nos damos cuenta que, bueno, esto no es conductual, esto es sensorial. Eh, bueno, ¿y qué les conté? Les conté el sistema propioceptivo, uh, generalmente no se ve mucho de ser hipersensible al sistema propioceptivo, eso es muy raro, más que todos esos hipos sensible al sistema propietario, o sea que buscas como que haces cosas con mucho más fuerza, como les digo, de cerrar las puertas fuerte, de caminar fuerte, de romper cosas muy fácil, eso es eh, lo que se ve. Y el sistema interoceptivo, si uno es hipersensible, eh, tal vez lo tocaste la persona y empieza a llorar, ¿no? Porque no pueden tolerar... Eh, eh, lo que se ve mucho en autismo es esto de hipos, de ser hiposensible, de no saber si uno tiene hambre, si uno está enfermo, o sea, de no poder identificar la, cómo se siente el cuerpo y la emoción que le corresponde. Eso es lo que estamos viendo mucho en, en autismo. A ver, déjenme ver un poquito las, las notitas. Eh, bueno, y vamos a hablar de, esta, de estrategias, porque aquí veo que también que quieren eh, las estrategias y lo, lo vamos a dar. Bueno, les dije que de entre el 93 al 96% de niños en el espectro y jóvenes autistas y el 94% de adultos autistas experimentan diferencias en el procesamiento sensorial al punto tal de que impacta significativamente. El funcionamiento diario. O sea que cuando estamos hablando de autismo, tenemos que pensar en el procesamiento sensorial, porque es endémico cuando estamos um, apoyando a las personas autistas. Y también les quiero destacar que desde el 2013 las diferencias en el procesamiento sensorial están. Incluidas en el criterio diagnóstico para TEA. Y eso no, eso no estaba antes, ¿no? Y está en el criterio B, de patrones resintridos, repetitivos y estereotipados de comportamiento, intereses y actividades. Y lo que dice el diagnóstico es, lo que reconoce el diagnóstico es esto de la hiper o reactividad, la hipersensitividad o hiposensibilidad, como, como quieran decirle. Pero el diagnóstico del autismo solamente eh, reconoce al, la reactividad eh, sensorial, o sea, hiper o hipo reactividad a estímulos sensoriales o intereses inusuales en aspectos sensoriales del ambiente. Una persona que mira al ventilador, um, una persona que le gusta acercarse mucho a las cosas para ver cómo están, o, o tal vez la persona que mira a lo, al... A los dedos, porque están mirando la luz, cómo les entra la luz entre los dedos, ¿no? Y lo que ya les comenté de la hiper y la hiporreactividad. Eso es lo único que incluye el diagnóstico. Hay más, hay diferentes tipos de procesamiento sensorial, pero hoy solamente les voy a hablar del la el, bueno, de esto que es el la modulación sensorial, o sea, lo que le dice el diagnóstico, que le dice reactividad sensorial. Pero hay, hay diferentes, nada más que hoy solamente tengo tiempo para, hablar, para hablarles de este. Bueno, entonces ya les comenté que cuando estamos hablando, esta es la presentación más común, ¿no? La, eh, que estamos hablando de la sobre-responsividad. Eh, ser hipersensible, ¿okay? O hiperreactivo. Después ya les hablé de la subresponsividad o sensorial o hiporeactivo y también vamos a hablar de buscadores sensoriales. Entonces, y lo que voy a hacer es lo, voy a voy a explicar un poco la teoría y después leo un poquito los comentarios y después hablamos de las herramientas que hay que usar. Bueno, ya les dije, la sobreresponsividad sensorial eh, sobre reaccionan a sensaciones, traten de alejarse o bloquear los estímulos sensoriales, especialmente en tareas de autocuidado, como cepillarse los dientes o peinarse, ducharse, todo eso es muy difícil porque eso, eh, cuando uno está abrumado por estas sensaciones, eh, todas esas tareas de autocuidado cuestan mucho. Pueden reaccionar agresivamente o de forma controladora cuando la estimulación sensorial les abruma. Y eso se entiende, porque claro, si la vida, si uno vive la vida en un, en un estado de hipervigilancia, si uno vive la vida eh, sintiendo, sintiéndose inseguro, más bien que vas a ser controlador, más bien que, que te vas a poner eh, frustrada y agresivo tal vez, porque, porque todo es muy impredecible y eh, y, estas, eh, y esta abrumación sensorial también duele. Bueno, y también pueden ponerse cautelosos, temerosos, molestos por los cambios de rutinas y desafíos con las transiciones. O sea, que la, la, las personas que tienen esta sobre, este, este perfil sensorial de sobre-responsividad, verdaderamente necesitan las, um, mucha Um, Predicibilidad en la vida, o sea, que necesitan saber para poder manejar un poco la ansiedad. ¿Qué más? Presentan como hipervigilantes y ansiosos, um, pueden experimentar como un shutdown, o sea, que si, 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 te, si te abrumas mucho con todos estos sentidos eh, y es como que le, en, en inglés le dicen meltdown, es como que ya no podés y. y y ya ahí terminó todo. Es un meltdown, pero sensorial, no conductual, sensorial. Y como les dije, prosperan con rutinas predecibles. Y esta, esta persona eh, se llama Emily, es autista y ella nos cuenta las cosas que le cuestan mucho a ella. So, alguien que la toque, los olores del, cuando cocina los huevos, la ropa nueva cuesta muchísimo por las etiquetas porque son muy duras. Eh, esto es interesante, lo que ella le dice, keeping up in group conversations, o sea que eh, cuando están la gente hablando no sabe a qué prestarle atención, porque es como que no tiene ese filtro, eh, escucha todo, entonces no sabe qué es lo que tiene que no prestar atención y entonces eso abruma mucho a la persona. Y seguramente esto lo han visto todos, eh, los chicos que eh, la aspiradora el secador de mano automático es algo que, que causa un montón de ansiedad. Yo tengo chicos que no, no van al baño en el colegio todo el día. Se aguantan ¿por qué? Por el el secador de manos. No pueden eh, como es impredecible. A veces <laughs> a veces empiezan a andar, a veces no y por el ruido. Entonces lo que ellos hacen es no ir. Y, y ustedes me dicen si esto ustedes lo ven. Eh, con sus hijos o con sus clientes, sus pacientes, cuéntenme por favor en el chat porque lo voy a leer también. Bueno, o oh, tal vez tienen otros ejemplos, ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes ven en la vida de la persona a la que están apoyando? Lo, lo, lo importante es, como les dije, desde, desde 2013, eh, la... Eh, como la reactividad sensorial está incluida en el diagnóstico de TEA. Entonces hay un montón de lo que es la investigación. Esto está pasando mucho ahora, desde que se incluyó. Entonces, nada más yo quiero que ustedes sepan que la investigación también dice que eh, esta sobreresponsividad sensorial tiene correlación con TEA, con el TDAH. Con problemas gastrointestinales. Esto también es endémico en autismo. Más de 70 personas eh, de las personas tienen estos problemas con eh, la constipación, la constipación, problemas con eh, el sistema digestivo que obviamente afecta mucho al nivel alimentario. Si a una persona le duele eh, comer, no van a comer. O sea que también eso se entiende. Eh, también, como les dije, la selectividad alimentaria, eh, eso se ve casi siempre, casi siempre. Eh, problemas del sueño, de dormir. Eh, y bueno, todo esto, esto obviamente causa estrés parental, eh, que, que se entiende también, pero lo que, lo que yo quiero que sepan es que, no, que, no, que muchas de estas conducta, conductas no son. Um, o sea, son, vienen, tienen diferentes razones, pero no son conductuales, ¿no? Eh, en este caso, muchas son sensoriales. Bueno, entonces, como les conté, me encanta este gráfico. Le conté que, te, que uno se abruma con todos estos, eh, estos sentidos y esto puede causar. Eh, lo que les dije, el meltdown, el shutdown, que una persona, y, y tengo muchos que personas que trabajan eh, y, que, y que no pueden, y esto, claro, que causa mucha vergüenza y es todo como un, un círculo vicioso. Pero ahora que entendemos más, cuando, uno, cuando, cuando sabemos más, entendemos más y podemos ayudar mejor a las personas. Otra cosa que quiero que mantengan en cuenta es. Que eh, eh, interesantemente estos eh, estímulos sensoriales a las personas autistas a veces le duelen. Entonces, quiero leer un poco de lo que son eh, lo que dicen ellos: las tiras de luces, eso inmediatamente me duele muchísimo. Si las texturas de las comidas están mezcladas, la sensación me hace sentir físicamente enfermo. O sea, que imaginen, o sea, el. el es eh, el nivel, el nivel de, de, de estrés eh, lo que debe estar en estas personas eh, porque esto causa dolor. Una persona eh, cepillándose en los dientes cerca de mí es como dolor mezclado con pánico y me puede causar una, una extrema molestia. Cada vez que me toca me duele, se siente como fuego. Que corre por mi cuerpo. Y más, los ruidos fuertes me molestan. Ah, pueden causarme dolor. Los malos olores se sienten bastante dolorosos. O sea que esto es una revolución saber esto. Porque, claro, eh, la persona neurotípica no generalmente no tenemos este tipo de reacción, al menos que, que uno tenga como migrañas o si uno está muy enfermo, yo sé, por ejemplo, que la, las luces duelen. O sea, imagínense vivir así casi siempre. Eh, pero entonces es bien importante eh, saber la experiencia de vida de la gente autista que ahora nos están contando y ahora hay mucha investigación en eso. Entonces, claro, ahora sabemos eh, el impacto que el procesamiento, las diferencias en el procesamiento sensorial que tienen las personas autistas. Entonces, de hecho, las sensibilidades sensoriales, la ansiedad y condiciones gastrointestinales comórbidas pueden predisponer a las personas autistas al dolor crónico. Así que imagínense, al dolor crónico. Por eso es importante tener compasión cuando vemos eh, las reacciones de las personas autistas y, y considerar que, eh, que están experimentando dolor. Okay. ¿Qué más nos dicen las investigaciones? Eh, eh, nos dicen, por ejemplo, que los estímulos sensoriales se suman a lo largo del día. O sea, y esto es un, se llama alodiña, que es la percepción de sensaciones no dolorosas como irritantes, desagradables o dolorosas. Estas sensaciones son mayores en intensidad y se mantienen luego de que de, de, de desaparece el estímulo. Bueno, para, para comentarles con este gráfico, que está súper, por ejemplo, el, la persona, el chico, se levanta. Y se queja de la ropa, itchy clothes. Después va al colegio y eh, la clase de música es demasiado fuerte para él, como él lo percibe, ¿no? Y ese es otro eh, golpe de dolor. Después, por ejemplo, alguien eh, le, se, se empuja con, contra alguien sin querer, otro golpe de dolor. Y lo que sabemos ahora es que este golpe de dolor también, es como que se mantiene como por siete segundos más largo. Entonces imagínense, después, después van al recreo y también todo el barullo, todos eh, los gritos de los chicos, otro golpeador. Al final llegan a la casa, uno le pregunta, ¿querés agua o querés eh, jugo? Y tenés, uy, un meltdown otra vez, un shutdown. ¿Pero por qué? Porque todo esto se sumó a lo largo del día. Entonces lo importante es cómo hacemos para poner estrategias durante el día para que todos estos estímulos sensoriales no se sumen, ¿no? Y eso es lo que yo lo voy a comentar siguientemente. Bueno, les hablé de la uh, sobrresponsividad sensorial, la hipersensibilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de la subresponsividad sensorial o la hiposensibilidad. Y estos, estas personas no reaccionan a estímulos sensoriales como deberían reaccionar. O sea, que es como que están en su propio mundo. Generalmente eh, eh, no, no tienen problemas, o sea, eh, la, tienen, tienen desafíos, pero como, es como que están así, como siempre en su propio mundo. Conductas pasivas, les gusta tirarse al piso, se apoyan sobre otras personas. Eh, por ejemplo, si. Y lo que uno ve con una subresponsividad sensorial es eh, la persona que te, se, se apoya y te empuja. Es como que están buscando más estímulo sensorial. Entonces, por ejemplo, si usted es un padre, el, la, los chicos eh, es como que eh, eh, se les pone encima, ¿no? Es como que quieren, quieren más. Eh, quieren que se les abracen fuerte, por ejemplo. Esto es muy común de la subresponsividad sensorial. Y cuéntenme si esto lo ven ustedes también. Um, no, a veces no registran otras personas en, en, en el lugar y tienen esta lentitud para responder, eh, desinterés para explorar. Eh, y, es, y, lo, y bueno, y lo importante es que también pueden... A, a ver, poco registro del peligro. Entonces, esto de cruzar las calles eh, se convierte en algo que hay que mantener, eh, eh, que hay que mantenerse siempre eh, eh, vigilando, ¿no? Si, si uno está con una persona con su responsabilidad sensorial. Y. Los últimos que les voy a comentar son los buscadores sensoriales. Son, buscan estimulación constante, ya les conté, ponen cosas en la boca, les gusta golpearse, chocarse, saltar. O sea que parece como que se están golpeando a propósito. Bueno, yo tengo pacientes que, por ejemplo, corren contra la pared y se golpean y uno dice, uy, pero ¿qué es esto? Lo que están, están buscando como eh, estímulo proprioceptivo. Eh, están buscando más. Eh, tocan objetos constantemente, lamen, saborean, mastican, eh, toman riesgos excesivos durante el juego y a, a, o cuando realizan actividades físicas. Entonces, esto esta me encantó porque es exactamente... Uno sabe que es un padre sensorial cuando eh, los chicos te, te, te usan como si fueras un gym de jungle. O sea, que están siempre como encima tuyo porque están buscando más estímulo sensorial. Bueno... Eh, pero hay que también um, tener en cuenta que las diferencias en el procesamiento sensorial no siempre son sinónimos de desafíos, sino que pueden ser una fuente eh, de talentos únicos y de calidad de vida. Entonces, eh, hay una experiencia que la gente autista tiene que el, el resto de nosotros no. No, bueno, al menos yo nunca lo he experimentado, pero hay como un, no sé cómo decir, pero como eh, una fascinación con el mundo, es como que ves al mundo eh, intensificado. Y eso hay que mantenerlo en cuenta, que también eh, es una manera de disfrutar la vida que es diferente, pero no es menos. Eh, entonces hay que mantener en cuenta lo que son las fortalezas en el autismo. Me encanta este gráfico de Ramiro Metri, eh, Mitre, que es un psicólogo argentino, que tiene una cuenta de las redes sociales genial, pero entonces miran cómo hablan de las fortalezas del autismo, habilidades visuales, la atención a los detalles, la creatividad, o sea que que este mundo sensorial también uh, hay que uh, mantener eso en cuenta. Bueno, ¿por dónde empezamos? Antes de, antes de ir ahí, voy a ver los comentarios que tengo para asegurarme que, que voy a contestar alguna pregunta en caso. Eh, buenas tardes a todos, Colombia, Argentina, hola, eh. a ver. Um, ok, mi hija tiene como preferencia caminar en puntas de pie, uh -huh. como si fuese una bailarina, qué divina. ¿Qué técnica sería la mejor para que camine bien? Porque eh, tiende a cansarse, pero cuando le digo que camine bien, hace unos pasos bien y luego a las puntillas otra vez. O sea que eso es de, de hacerse como un detective sensorial. O sea, ella camina en las puntillas ¿por qué? porque le molesta, por ejemplo, eh, eh, poner los pies en la arena, en el césped, que es lo que, que. o le molesta algo, eh, eso puede ser. O también puede ser como un manerismo del autismo, que también se ve de caminar en las puntillas, ¿no? O también puede ser como que cuando uno está caminando en las puntillas, es como que el cuerpo está, está como eh, bien extendido. Entonces, como que está buscando eso. Eh, lo que yo le diría es que practiquen, por ejemplo, eh, caminar empi a empinados. O sea,. Eh, por ejemplo, en el tobogán, en the playground, es el playground, subir del tobogán de la otra manera. No sé si me explico bien, porque eso no, no podés subir a, una, a algo empinado en puntillas. Tenés que poner los talones abajo. Pero lo importante al principio es eh, hacerse detectivo y fijarse qué es lo que, qué es lo que uno puede, de que, cuál es la razón. Eh, también en, en los... Gems, o sea, algo que sea hablando, si uno está saltando en una en un mat, una, entonces también no podés mantenerte en putillas, bajás los talones. O sea que hay adaptaciones que uno puede hacer en la casa para poder apoyar que la persona baje los talones. A ver, bueno, eh, sigo. Eh, me gustaría conocer estrategias para manejar ideas fijas y movimientos repetitivos en los niños con autismo. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Eh, me cuentan, mi hijo tiene a mover las manos, a saltar y un tarareo, una vocalización, ¿no? Esos son eh, eh, lo que le decimos STEMs sensoriales. Se autoestimulan, pero eh, están buscando eh, más... Información sensorial, exacto. Me están dando ejemplos, genial. Eh, eh, sí, a otra persona me pasa que, eh, por ejemplo, el, el hijo se quiere meterse dentro de mí, claro. Eh, y me pide, cada vez que le molesta la ropa, me pide que lo abrace. O sea, que tiene una reacción de sobre. Responsabilidad a lo táctil, a la etiqueta, por ejemplo, y eso también puede estar que le esté doliendo. ¿Y que está buscando? Está buscando algo proprioceptivo, eh, está buscando la presión táctil, porque eso hace que baje, eh, que baje eh, esos sentidos de eh, sobrereactividad. Entonces, el, en los terapeutas ocupacionales siempre hablamos de. Eh, eh, de por ejemplo, dar masajes, de dar más uh, uh, de cuando uno, uno toca a un chico con autismo, eh, ponerle un poquito más de presión, es lo que le decimos el heavy work. Bueno, voy a leer más al final, pero quiero darles algunas estrategias que empecemos. Entonces, lo que les quiero decir, esto hay un montón de información aquí y no voy a, no voy a hablar de todo. Pero cuando estamos pensando en, bueno, cómo, ¿por dónde empezamos? Este es un modelo de la, terapia, de la terapia ocupacional muy interesante que se llama la persona medio ambiente y ocupación. Entonces, cuando uno está pensando, uno puede pensar qué es lo que puedo cambiar de la persona, ¿no? Eh, ¿Cómo hago para que esta persona, por ejemplo, no no haga esto? Entonces, uno está pensando, bueno, ¿cómo hago para pensar para cambiar eso? Y eso es bueno, primero que si no, estás, si no estás agrediendo a alguien, eh, estos STEMs eh, aprendemos más y más que, que le ayudan a la persona con autismo a, re, a autorregularse. Pero bueno, uno generalmente piensa, bueno, ¿cómo, cómo cambia la persona? Después uno puede pensar, ¿qué es lo que puedo hacer para la ocupación? Por ejemplo, de cepillarse los dientes. ¿Cómo puedo ayudar a, 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 mi, a mi niño a que haga, a cepillarse los dientes, a bañarse? ¿Cuál es la ocupación? Por eso nos llamamos terapeutas ocupacionales. Y eh, lo que las personas casi nunca piensan es: ¿cómo podemos cambiar el ambiente para apoyar a la persona autista? Que es donde tendríamos que empezar. En vez de tratar de cambiar a la persona, ¿eh? pensamos: uy, ¿qué es lo que está pasando en este entorno ¿no? que está causando estrés sensorial a la persona autista. Entonces, hay que empezar por el ambiente. Eh, la persona es lo último, porque es muy difícil cambiar a las personas, es eh, muy difícil que nosotros cambiemos también, ¿no? Eh, somos todos muy complejos. Lo primero es siempre empezar en el ambiente. Entonces, yo les quiero hablar de tres diferentes estrategias. Eh, vamos a empezar por el ambiente le voy a hablar de identificar las barreras a la participación y considerar apoyos sensorial, a, a, ambientales sensoriales. Bueno, entonces empezamos con el ambiente. Después les voy a hablar del análisis de tarea, o sea, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer para apoyar a una persona autista a eh, participar en una tarea en la que tiene que participar. Comer, ir al colegio, eh, como tareas de autocuidado, lo que sea, cuál es la ocupación. Y finalmente eh, les voy a dar algunas estrategias para poder a, apoyar las habilidades del procesamiento sensorial. Entonces, de esas tres cosas les voy a hablar hoy. Bueno, acuérdense lo primero, cuando ven una conducta y digo, uy, ¿cómo hago para poder manejar esto? Lo primero que uno tiene que hacer es pensar en el, medio, en el entorno, en el medio ambiente. O sea, identificar las barreras. ¿Qué es lo que está causando estrés? Sonan las luces, hay algún ruido, hay algún olor que yo no huelo. Eh, eh, por ejemplo, como les dije, ese chico, uno de mis pacientes, que no puede entrar en la cocina. En, eh, eh, bueno, al final nos dimos cuenta que es el olor de la basura que nadie más lo siente, él lo sentía. Entonces, ¿qué hicimos? Cam eh, la, la cosa es sacar la basura antes que el chico entre a la cocina y entonces sí empezó a entrar más. Eh, identificar qué está pasando sensorialmente en este entorno que está causando problemas. Puedes en una clase, por ejemplo, puede ser muchas cosas visuales, eh, el ruido del, del, de los chicos hablando el ruido de, los, de, los, um, eh, de las sillas que se mueven, ese ruido también molesta muchísimo a los chicos uh, con autismo. Eh, entonces, pensar, entonces ¿cómo podemos eh, cambiar eso? Por ejemplo, a las sillas en, un, en una escuela podemos ponerle pelotitas de tenis, ball, de tenis para que cuando uno mueva la, mueva la silla no se sienta ese ruido. Eh, y, y, o sea, y entonces... Y estas son estrategias personalizadas, porque como cada persona es diferente, hay que pensar en, en, en forma eh, individual cuando estamos pensando en los apoyos sensoriales. Entonces, por ejemplo, eh, los, los audífonos que bloquean el sonido, eso es muy, se ve, es muy común. Eh, eh, por ejemplo, eh, como le digo, si, estamos, si está en su casa, apagar las luces o bajarlas, dim the lights, eh, si a la persona le molesta mucho la, la, lo visual, ponerse eh, gafas de, de sol, eh, y, o sea, qué es lo que podemos brindar para que esta persona pueda eh, quedarse en ese entorno y eh, participar, participar. También me encanta esta foto de una mamá, entonces este chiquito, eh, odiaba ponerse la mascarilla eh, atrás de, la, de las orejas, le dolía y lo que ella hizo es cambiar la gorra y le puso unos botones para que el, el elástico no vaya al lado de las orejas y bueno, y eso fue, entonces el chico eh, empezó a usar la mascarilla, entonces en vez de seguir queriendo que el chico cambie y que se adapte, que no va a pasar porque tenemos eh, investigaciones que nos dicen que las personas autistas no, eh, o sea, no se adaptan a los a los, um, a los estímulos sensoriales, o sea, es como que lo sienten cada vez que sienten algo lo sienten de nuevo como si fuera nuevo. Cada vez que eh, sienten el ruido del secador de mano es como que cada vez los eh, sorprende como si fuera lo mismo. Entonces Cómo podemos cambiar el entorno, la ropa, eh, sacarle las etiquetas a la ropa, eh, buscar medias, los, no sé cómo le dicen los socks, las medias en la Argentina decimos medias que por ejemplo que no tengan ese hilito que molesta, eh, eh, tomarse el tiempo para cuando uno busca los zapatos eh, tomarse el tiempo de encontrar uno que a, a la persona se sienta eh, bien en eso y después comprar dos o tres. O sea, eh, o sea, esa es la diferencia. En vez de tratar de cambiar a la persona y decir que se adapte, la, la cosa es cómo cambiamos el entorno. Espero que eso eh, les le llegue porque eso es bien importante. Y mira, les muestro. Entonces, la idea es ser proactivo y brindar apoyos sensoriales antes de que sucedan los eventos estresantes. Entonces, por ejemplo, eh, un, na, una persona que, ponele que uno tiene que ir a un cumpleaños y el, eh, saben que, que tu hijo a eso lo puede poner a um, estresar mucho por todos los aspectos sensoriales. Entonces, ¿qué hacemos? Un kit, una. Um, eh, por ejemplo, y estos son de, de gente con autismo, me encanta porque, por ejemplo, eh, esta persona que trae los audífonos, traen los, las gafas de sol, el, la gorra que le cubre del sol, eh, trae estos loop earplugs que para bloquear un poco el sonido, trae algo para poder eh, masticar, o sea que es. Um, eh, un kit de, de emergencia casi, pero que la persona ya sabe que lo puede usar si, si, si siente mucho estrés sensorial. Entonces, piensen en eso con sus hijos, con los pacientes que tienen, cómo podemos ser proactivos y tener. Esta también me encanta: es una mochila eh, de los um, en Inglaterra, cuando de, en un museo, y te dan todos estos diferentes tipos de apoyos sensoriales. Eh, para las personas autistas. Emily otra vez, ella nos cuenta qué es lo que ella usa para, para eh, usar transporte público. Eh, muy interesante, ¿no? Se pone, lo, tiene los audífonos, todo, tiene todo, tiene su mochila. Tiene algo, tiene una crema para poder oler, por ejemplo, y eso es bien importante, porque si usted sabe que, que a su hijo... O a su hija le gusta un olor específico y, el, y los olfatos son bien vinculados con las emociones. Entonces, traer un poco de crema del olor favorito y cuando está viendo que la persona se está desregulando, poner un poquito en las manos para que esas eh, emociones eh, positivas vengan. Y bueno, entonces así usamos los apoyos sensoriales, ¿no? Proactivamente, porque cuando ya el meltdown pase, no se puede hacer mucho. Entonces, el, el plan es siempre de prevenir, prevenir, prevenir. Eh, ¿Qué más? Eh, de Emily, ah, trae un poco de, de dulce para poder masticar, porque acuérdense en que eh, la presión eh, proprioceptiva, eso calma al sistema regulatorio y es, es una herramienta que poder usar. Como los, también como los uh, abrazos, ¿no? Entonces, las estrategias sensoriales son intervenciones de salud mental. Entonces eh, tenemos que aceptar estos estas diferentes apoyos sensoriales, no verlos como que son raros, no verlos como que son infantiles, eh, estas cosas con colores que les gusta tocar a la gente. Eh, son apoyos sensoriales, nada más. Bueno, y ya les conté cuando uno tiene eh, eh, crear credibilidad. estos son los horarios visuales eh, y, y les doy algunos eh, eh, ejemplos de eso. Hacer lo más prevenido posible. Eh, hablé también eh, de, de eh, lugares en la casa. Eh, para que las, las personas puedan um, eh, tener un poquito de eh, reprieve, de retraimiento. Esto también es muy importante y les doy unas ideas ahí. Eh, en la ocupación... Eh, embarcarse en un análisis de tareas en colaboración con un terapeuta ocupacional si pueden porque a veces no es lo sensorial a veces también puede ser lo motriz a veces puede ser eh, el praxis o sea como qué es lo que hago primero segundo tercero eh, eh, entonces eh, saber cuándo está el problema y lo último la persona y lo que le quiero comentar de la persona es que lo primero que tenemos que hacer es biología ante todo, comer, ir al baño, jugar y dormir. O sea que si la persona no está comiendo, va a estar disregulado todo el día porque tiene hambre, porque no puede comer. Entonces, eso es donde uno empieza. Antes de hacer otras intervenciones sensoriales y, y, y otras cosas, es cómo podemos todos en conjunto, en grupo, poder ayudar a la persona a que coma más. Um, um, uh, ir al baño, la constipación, todo eso que les comenté, a poder jugar, a poder dormir. Y todo eso va, te va a tener una gran, um, un, un gran efecto en el sistema regulatorio, en cómo uno se siente durante el día. Eh, y de ahí ver lo que es la dieta sensorial. Pero más que todo, lo que yo les quiero... Eh, cuando, cuando ven un comportamiento, una conducta, y aquí voy a terminar y después les, les contesto las preguntas, eh, tienen que pensar cuándo sucede, qué hace que suceda, con quién sucede, dónde, por qué crees que sucede y qué estrategias quisieras usar para ver si disminuye el comportamiento y funcionó o no funcionó, ¿no? Y aquí les doy, un o sea, el movimiento es lo primero, eh, poder, eh, eh, poder más cosas, más sentidos de perceptivo, vestibular, táctil, todo eso ayuda al, al sistema nervioso a regularse. Aquí les doy muchos ejemplos de los que uno puede hacer con las personas autistas. Y el crecimiento es un proceso de experimentación, una serie de ensayos, errores y ocasionales victorias. Los experimentos fallidos son tan importantes del proceso como los experimentos que funcionan. O sea que prueben diferentes cosas. Fíjense en el medio ambiente, la ocupación y último a la persona. Um, probemos diferentes cosas y si no andan bueno eso da más información y después probamos algo más y les doy algunas resources que yo he escrito con gente autista eh, de, la de la comida de la procesamiento sensorial y para dormir lo ven todo ahí eh, y, y también todas las referencias de investigaciones para que ustedes tengan. Muchísimas gracias y uh, les contesto algunas preguntas. Perdonen que me fui un poco uh, bastante tiempo, pero vamos a, a tener algunas preguntas. Bueno, leamos. Eh, hay muchos, bueno, acá un comentario. Hay muchos artistas famosos que son neurodiversos. El mundo autista es increíblemente rico. Vemos al mundo con una luz especial. Vemos detalles que nadie ve y lo distorsionamos y lo reconstruimos de una manera especial. Me encanta, exactamente. Es una, o sea, que hay que reconocer que hay una experiencia de vida en la persona autista que, eh, que, que, no, que estamos ahora recién entendiendo. Sí, es una, es una fortaleza increíble. Um, bueno, también muchos científicos de todas épocas se dicen que eran autistas. Muchas teoría, teorías famosas han salido de mente completamente. Sí, hay, o sea... Por eso la neuro neurodiversidad es una fortaleza. Somos todos diferentes y tenemos diferentes fortalezas. A ver, ¿qué más? Eh, ¿Le gustó el material? Gracias. Sí, eh, eh, ARI, Autism Research Institute, les, les va a dar eh, las, las, um, todo lo que lo mostré. Lo pueden ir a buscar en el, eh, en el link que le vamos a mandar. Y está abierto a todos. Eh, ¿Qué más? Ok. ¿Qué hacemos con un niño que no es autista, pero se echa todo a la boca? Las tapas plásticas pierden la forma, los, claves que, los cables quedan todos rotos, lápices sin goma y, eh, ah, sí, y sin la parte metal. Bueno, acuérdense. En, que si se está poniendo todo en la boca, lo primero que hacemos es que fijarnos en el entorno, el medio ambiente. Entonces, hay como estas cosas de que como les mostré la foto de del collar con algo que se puede masticar. Entonces, lo primero es eso, es al menos moverlo de los lápices, las tapitas, el cable a algo que se puede masticar y que sea seguro para la persona. Ahí es donde yo empezaría. Y después uno se fija el por qué y cómo, pero al principio, como este se está poniendo cosas que pueden causar daño, es cambiarlo a algo que no causa daño y que te lo puedes poner en la boca. Ahí yo empezaría. Y después de ahí hay mucho, pero empezamos ahí. Um, sí, pueden compartir esta clase como quieran, con amigos, lo que quieran. Um, ¿Qué recursos se puede usar para que toleren los audífonos protectores? Bueno, y eso es otra, otra pregunta muy buena, porque a veces, claro, uno sabe que los audífonos protectores eh, ayudan, pero la persona, el chico, la persona autista no se los quiere poner. Y, y en eso, eh, usar pues, esos horarios visuales, eh, contar una historia que puedan ver el porqué. Cuando me, pongo, cuando me pongo estos audífonos, yo me siento mejor, por ejemplo. Es entender más el por qué. Eh, pero sí, eso es un desafío que muchos tenemos. Bueno, a ver, una preguntita más. Um, mi hijo no quiere usar el uniforme escolar. Bueno, durante la pandemia se acostumbró al uso de pantalones cortos y de t-shirts y así va a la escuela. ¿Cómo puedo hacer para que se ponga el uniforme? Bueno, y aquí está el dilema. O sea, si el objetivo es que su hijo aprenda, esté con amigos, eh, es, o sea, se beneficie de lo que es la vida escolar. ¿Cuál es la gran importancia de ponerse el uniforme? O sea, tal vez, eh, primero pensar en eso, ¿qué es lo que uno puede dejar? O sea, que tal vez no es todo el uniforme, tal vez uno empieza nomás eh, con eh, el... el la, la camisa o tal vez con las medias del uniforme, de a poquito, de a poquito. Pero lo más importante es que la persona vaya al colegio y que esté contento. Y de ahí hablar con los, con los maestros y ver eh, dónde podemos ser más flexibles, ¿no? Que, que no es sobre el uniforme, es sobre lo, la experiencia de la persona en el colegio. Espero que, espero um, entender, pero después... Después sí, seguir trabajando de a poquito, primero las medias, wow, ok, después eh, ponerse el pantalón, eh, un, tal vez un masaje fuerte y después ponerse el, el pantalón, eh, practicarlo en la casa primero eh, y ponerle, ah, te, te pusiste el uniforme escolar por cinco minutos y darle un premio. Así, de a poquito a poquito, porque, porque es una maratón, no es una carrera. O sea, de a poco a poco seguimos. Bueno, muchísimas gracias a, a todos por su atención. Les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias al Autism Research Institute por invitarme y hasta la próxima.